¿Qué es un sistema de ecuaciones? Te voy a enseñar un método infalible para aprender a hacer sistemas de ecuaciones. Tú te inventas las soluciones, ¿vale? Y ahora te inventas dos ecuaciones. Por ejemplo, 2x más y, y 3x menos 2y. Y calculas. 2 por 3, 6 más menos 1, 5. 3 por 3, 9. Más 2, 11. Ya tienes un sistema para hacerlo. Y así te puedes tirar todo el fin de semana. Yo te aseguro que si te tiras 48 horas haciendo esto, aprendes. Voy a despejar la i porque está solita y me resulta fácil. Lo voy a hacer por sustitución. Me queda que i es 5 menos 2x. Y si ahora lo sustituyo aquí... Me queda 3x menos 2, por lo que vale y 5 menos 2x igual a 11. Entonces queda 3x menos 10 más 4x igual a 11. El menos 10 pasa sumando 3x y 4x 7x igual a 21. Así que me queda que x igual a 21 partido 7, que es 3. Y para sacar la y, la despejo de aquí. Y es 5 menos 2 por 3. 5 menos 6 menos 1. Efectivamente. Y menos 1, x 3. ¿Mm? Ahora voy a hacer 1 por reducción. Reducción se usa cuando todas las x tienen coeficientes. ¿Vale? Entonces. sería x igual a 2 igual a menos 1 y pongo, por ejemplo, 3x menos 2y y 4x más 3y, 6, 8 y 5. Cuando la x y la y tienen el coeficiente... Lo puedo hacer por sustitución, pero me quedan denominadores. Para que no me queden denominadores, puedo usar reducción, cuya aplicación más difícil es la que vamos a hacer ahora. Como no tengo ningún número que sea igual, lo que hago es poner las dos ecuaciones tal cual y multiplicar. La primera por el coeficiente de x en la segunda, por 4. Y la segunda por el coeficiente de x en la primera, por 3. ¿Cuál es el objetivo de esto? Fíjate que cuando la hacemos queda 12x menos 8y igual a 32. Y 12x más 9y igual a 15. El coeficiente de x aquí y aquí es el mismo. Con lo cual se pueden restar. Queda menos 12x menos 9y igual a menos 15. Yo es que no sé restar. Yo sumo el opuesto. Y me queda menos 17y igual a 17. Y de aquí puedo obtener la i. 17 partido menos 17 es menos 1. Y ahora me voy a una cualquiera de las dos, por ejemplo a esta, y con i que vale menos 1, me queda, si sustituyo U, y, 4x menos 3 igual a 5. 4x igual a 8, x igual a 2, y ya tengo resuelto el sistema. Ya te digo que esta es la aplicación más dura. ¿Por qué? Porque te pueden poner, por ejemplo, 2x menos 3y igual a 5 y 4x más 6i igual a 7. Entonces aquí, con multiplicar la primera por menos 2, ya lo tengo hecho todo, porque me queda el mismo número.